This is an extraordinary period for America's economy. We've seen triple-digit swings in the stock market. Major financial institutions have teetered on the edge of collapse, and some have failed. As uncertainty has grown, many banks have restricted lending. We are in the midst of a serious financial crisis. Ha perdido aún mucho más de lo que ya había perdido hasta ahora. Ni toda la experiencia de la Gran Depresión de los años 30 ni las lecciones de las 32 recesiones documentadas entre 1857 y 2001 fueron suficientes para sortear la crisis financiera del 2008. Las complicaciones derivadas de la crisis de las hipotecas subprime o de alto riesgo y el colapso financiero de Wall Street fueron tales que Washington no pudo evitar que millones de estadounidenses perdieran su casa, su empleo y finalmente la creencia de que el sueño americano era posible. The more I look at this, and as you review the data going back historically, I find that the chances are that this is going to historically be the most virulent financial crisis globally ever. Corría septiembre del 2008. El entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se dirigía a la nación. Una fuerte crisis amenazaba la estabilidad de la economía, los mercados bursátiles confirmaban el descalabro y los titulares de la prensa internacional recogían pormenores de la caída de Lehman Brothers, AIG, y la intervención de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac. Para entonces ya era evidente la magnitud de la crisis, pero los primeros focos rojos de la debacle se encendieron mucho antes frente a la mirada pasiva de las autoridades, cuya actuación se calificaría más tarde como tardía e insuficiente. Everybody thinks the crisis started in 2008, but in fact the crisis started in 2007. And back then I was still in Italy in a bank and was in a trading floor and I remember my colleagues saying, okay, something's happening here, and they were not really able to explain that. So I think it caught people by surprise more because many companies were holding up the value of instruments because they didn't want to devalue their own books. And so for probably a year or so, there were values that were irrational in the market. It took a year, at least for the system really to understand it was a really major crisis. Tras haber superado con destreza los reveses de la burbuja de las empresas tecnológicas en 2001, Washington centró sus esfuerzos en relanzar la política de vivienda que desde la administración Clinton se había promovido. Todo estadounidense, sin importar sus condiciones económicas, debía tener un techo. Owning a home lies at the heart of the American dream. A home is a foundation for families and a source of stability for communities. It serves as the foundation of many Americans' financial security. We must begin to close this home ownership gap by dismantling the barriers that prevent minorities from owning a piece of the American dream. Las condiciones de la economía eran propicias para promover la iniciativa. La desregularización del sistema financiero y la escasa supervisión a las instituciones que lo conformaban permitió que la industria tomara riesgos innecesarios e irresponsables. En 1999, 66 años después de que la ley Glass-Steagall se promulgara en respuesta a los excesos especulativos que llevaron a la Gran Depresión, el Congreso la derogó con reducida oposición. La banca comercial nuevamente pudo realizar actividades propias de la banca de inversión. I think we will in 10 years' time look back and say we should not have done that.
A la par que las instituciones financieras incorporaban riesgos a sus balances, Washington permitió la creación de instituciones demasiado grandes para caer, en lo que en la jerga financiera se conoce como too big to fail. Asimismo, con el objetivo de mantener una economía fuerte, la Reserva Federal instrumentó entre 2002 y 2005 una política monetaria laxa que ayudó a mantener las tasas de interés en mínimos históricos y facilitó el otorgamiento de crédito, especialmente el hipotecario. Es ironic that a monetary policy that is successful in inducing stability may inadvertently be sowing the seeds of instability associated with asset bubbles. Mientras Washington promovía políticas irresponsables de vivienda por medio de Fannie Mae y Freddie Mac, cada vez más estadounidenses eran partícipes del sueño americano. La venta de casas siguió creciendo sostenidamente hasta 2005. The banks in the United States relaxed their lending standards for mortgages, and they got some encouragement from the government to do this because government in the United States thinks that house ownership is a good thing. No doubt, the Bush administration was thinking, we'll simply ease credit and thereby increase home ownership, and that would be the end of it. That was what they thought. A lot of people wanted to buy more properties, and banks were happy to give mortgages to essentially everybody, even to people with no income whatsoever. Fannie Mae y Freddie Mac, los gigantes hipotecarios, surgieron en 1938 y 1970 respectivamente con un ideal: facilitar a los estadounidenses un mercado de hipotecas estable, dar al mayor número de familias posible una propiedad. Históricamente, estas instituciones actúan como garantes de las hipotecas concedidas por los bancos, haciendo a los préstamos más asequibles y facilitando la existencia de hipotecas a tasa fija por hasta 30 años. A cambio, el gobierno de Estados Unidos financia gran parte de su labor. Las familias de todos orígenes raciales aprovecharon las facilidades de crédito. El endeudamiento creció tan rápido que entre 2000 y 2007 se duplicó. A medida que más familias adquirían vivienda, el precio se incrementaba de forma acelerada. Wall Street no fue ajeno al boom inmobiliario. Comenzó a replicar el éxito del mercado hipotecario al alza a través de instrumentos derivados sofisticados en su estructura y muy complicados en su valuación. I would basically say there are two important points where one would define this crisis. The most immediate one that one is aware of is the extraordinary securitization of subprime mortgage loans in the United States, which created a whole set of toxic asset-backed securities, mortgage-backed. And that, as we know, flooded around the world and is the symptom of the major problem. Banks didn't keep those mortgages on their balance sheet. What they did was they formed portfolios of the mortgages and created some very complex derivatives which other people bought. Los títulos respaldados con hipotecas o MBS y las obligaciones de deuda garantizada o CDOs se volvieron entonces muy populares entre los inversionistas que buscaban alternativas a la baja rentabilidad de los bonos del Tesoro. En Estados Unidos, una familia que quiere comprar una casa acude a una institución hipotecaria para obtener financiamiento. A cambio del dinero para comprar la casa, la familia firma una hipoteca por la que deberá hacer pagos mensuales. Los bancos no mantienen esas hipotecas, sino que las venden a bancos de inversión a cambio de una comisión. La banca de inversión compra cientos de hipotecas con las que forman paquetes, en un proceso que se conoce como titularización. Estos paquetes son los MBS. La ganancia de los MBS proviene de los pagos que todos los meses realizan los propietarios de vivienda. Los paquetes se arman con una amplia diversidad en la calidad crediticia de los propietarios de las casas. Como en otras partes del mundo, había varios tipos de hipotecas. En Estados Unidos, desde